estamos otra vez aquí en este salón tan espectacular. Hace como 15 días que tuvimos una conferencia también de justicia, aunque no estaba preparada, esto fue algo que ha salido de casualidad. Y bueno, nada, decir que estamos aquí de nuevo, que llevamos ya 4 años y medio con estas conferencias, presentaciones de libro y todo eso, y que queremos agradecerle al excelentísimo Ayuntamiento de Rota las ayudas que nos ofrecen, pero especialmente se lo queremos agradecer a los socios que son los que nos están apoyando y que estamos aquí por ese motivo. Y aún contamos en nuestros bolsillos con algunos proyectos que son tan interesantes como los que hemos tenido hasta ahora. Es por eso que animamos a nuestros socios que no nos abandonen y los que no son aún, que nos acompañen. Y si no quieren ser socios, también nos pueden aportar cualquier donación de todo tipo que la aceptamos. Después de haber hecho la publicidad de nuestra asociación, vamos a dar paso a presentar a nuestra colaboradora. Son dos roseñas de marca. Son dos roseñas de marca. Tenemos a Esperanza Bernal, también llamada como Gallera Bernal, una artista de aquí, que no es local, que es de aquí, de Rota, y que hace muy poco tiempo ha expuesto en la sala Rivadavia de Cádiz su obra titulada El Muelle, y que próximamente, si no me equivoco, será para julio, cuando la tendremos aquí en la Torre de la Merced, con su exposición también del Muelle, que la trae. Y dice ella que se define como defensora acérrima de la creatividad, creadora de paradigmas visuales, guardiana de la costa. Ella es licenciada en Valle Arte, ha sido seleccionada y ganadora de diferentes certámenes de artes prácticas, ha sido comisaria del proyecto de intervención fotográfica Intrusos, Camerún, Rota, Sevilla, y en la actualidad es directora artística del CICCA. El CICCA es el Centro Internacional para el Patrimonio Cultural Africano. Y también es comisaria del proyecto Patrimonio Cultural El Muelle, que es la exposición de aquí. Esta exposición va a ser itinerante, como he dicho, se puso en la sala privada en Cali y próximamente va a estar aquí, pero va a ser por Chipiona, Chiclana, por la provincia de Cali. Uh-huh. Y qué mejor que ella, que nos presenta a su hermana Marisa Gallego, acreditada periodista de investigación que actualmente colabora con el ABC, la Sexta Televisión, y que también ha escrito el libro Barcelona, La Caja Fuerte. Damos paso a Esperanza, que nos dé su opinión. Bueno, hablar de Marisa Gallego es hablar de una mujer con las ideas claras en todos los ámbitos de su vida. Por ese motivo, hay que remontarse cuando ella tenía 4 años y en el colegio le preguntaron qué es lo que quería ser de mayor. Ella respondió que periodista. Y eso es de la actualidad, periodista de investigación. Sus primeros pasos fueron en el diario de Cádiz y más tarde directora de prensa de Warner News. Durante muchos años estuvo detrás de las cámaras en programas como Las Mañanas de 4 y Te Vas a Enterar. Incluso algunos programas del cual son titulados. A día de hoy lleva la sesión de entrevistas políticas, conversaciones con causa en el diario ABC. Muchos de vosotros solamente lo conoceréis por sus intervenciones en la Sexta Televisión hablando sobre los papeles de Bárcenas. Por ese motivo, está ella hoy aquí, ¿no? Para resolver algunas de sus dudas. Nunca la había presentado. Siempre la había puesto yo a ella en el compromiso. Y me daba pesa. Como siempre digo, a ella nunca se le podía encasillar. A mí siempre me ha sorprendido tanto personal como profesionalmente. Fue la primera en entrevistar a Julián Muñoz cuando salió de la cárcel y motivo de actualidad en los informativos. A Victoria Álvarez, la novia de Jordi Pujol Jr., e incluso a Javier Guerrero con los casos ERE, porque siempre te dice, ¿no habla de los ERE? Pues sí, habla de los ERE. Estuvo un año incluso al acecho hasta conseguirlo. Por ese motivo, la constancia y la perseverancia es vital en el éxito, cosa que ella lo lleva por bandera. Mete caña todo
y a todos, incluido a mí. Y su deporte favorito es el boxeo. Por ese motivo os dejo hablando de Bárcenas y de su libro, ¿no? La caja fuerte. Gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Además, un día que hay un Barcelona Madrid que yo entiendo perfectamente que habrá mucha gente que dirá, Dios mío, qué día para programarlo, pero bueno. Y también, pues, espero que sea amena la presentación, porque por lo menos aquí voy a poder hablar extendidamente, no cortarme, porque quizás solo cuando aparezco en la televisión no me da tiempo a soltar una frase antes de que me corte cualquier tertuliano, como es lógico, porque son las reglas del juego, ¿no? Voy a intentar explicar un poco cuál ha sido la investigación y por qué, ¿no?, surge este libro de Bárcenas, la caja fuerte, y espero que, bueno, pues luego cualquier otra duda, cualquier otra pregunta que podáis tener, o incluso más, ¿sabes?, o sea, cualquier cosa, pues aquí estoy porque no tengo ningún tipo de problema de contestarla, ¿de acuerdo? Y ahora, a ver qué me encuentro aquí yo, esto que me va a dar. No tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy, hombre. Yo sí tengo que decirle a la compañera de ustedes, a Marisa Gallero, ya se lo dije en su momento, que sí, que yo le he hecho caso y que, gracias. Luisa ha sido fuerte de verdad, ¿no? Yo le he hecho caso y he sido fuerte. Vale, pues. Esto era la salida de Luis Bárcenas de la cárcel, lo que estabais escuchando por audio. Es justo cuando él dice que tiene un mensaje claro que lanzar, que es Luis, sé fuerte, que es el mensaje que le mandó Mariano Rajoy, y él le dice, ya se lo he dicho a su compañera, a Marisa Gallero, que efectivamente he sido fuerte. Espérate que esto ahora se me ha quedado aquí bloqueado. Ahora. Y voy a la serie. Y antes que iba a ser. ¿Por qué sale Luis Bárcenas de prisión? Sale una semana antes esta entrevista en el ABC. Es una entrevista que sorprendió a todo el mundo. Sorprendió incluso, por lo que dijo, a su abogado. Es una entrevista que sale justo el día que él tiene que ir a declarar para si le da o no la libertad provisional, pero no le admitió la sala esa declaración. Con lo cual, la entrevista sale cuando la sala cuarta tiene que pensar si sale o no sale, si continúa Luis Bárcenas en prisión o no. La entrevista, quieras o no, en ese momento, cuando se dan cuenta de que da igual que este hombre esté en prisión, porque va a salir hablando, y en esa, o sea, que tiene mérito, ¿no?, en el ABC, decía, efectivamente hay una contabilidad, y lo sabía tanto el secretario general como el presidente, estamos hablando de Javier, estamos hablando de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal, y tanto lo sabía que ese mismo día, cuando entran y los donantes entregan el dinero, se sube a la séptima planta y se cuenta. Eso lo contaba esta entrevista en el ABC, que es interesante porque, por qué quieras o no, hay veces que parece que un periódico, pues el conservador, pues a lo mejor no cuenta toda la información. Yo no he tenido nunca ninguna censura en el periódico y, bueno, me parece que hay que decirlo, ¿no?, pues para saber que no solamente publican informaciones que son de su cuerda. Él nunca pensó que terminaría, que acabaría en la cárcel, nunca. O sea, yo se lo decía y era como que eso no es ninguna posibilidad. Y durante su estancia en prisión, llegó a la conclusión de que había sido utilizado por Alberto Ruiz Gallardón. Había sido utilizado porque cuando la Fiscalía pide la prisión, esa información la tuvo durante unos días el ministro de Justicia entonces y nunca se la transmitió a su presidente. Con lo cual dice, si yo todavía me hubiera comido mi orgullo y lo hubiera llamado cuando empezaron esos rumores de que pues, terminaría en la cárcel, quizás la historia sería de otra forma. Efectivamente, no se comió su orgullo y obviamente estuvo 19 meses en prisión preventiva. Esta semana llevamos ya 104 días sin gobierno. Ahora Mariano Rajoy sí que lo estamos viendo en los medios de comunicación. De hecho, mañana dará una entrevista a Jordi Évole para Salvados.
Pero claro, nos tenemos que remontar al día, al 2 de febrero del 2013, dos días después, 48 horas desde que se publican los papeles secretos de Bárcenas en El País, que hay esa conmoción política, porque esos papeles, en este caso no, cambian la historia política, yo creo, en El País, porque es, o sea, yo creo que hay un antes y un después. Y no es hasta 48 horas que Mariano Rajoy no da la cara, pero la da en una sala de prensa al lado a través de un plasma. Yo creo que ese fue el gran error. O sea, yo creo que la situación actual va en ese plasma, porque ahora sí que efectivamente da la cara. Yo creo que si la salida ese día, ese 2 de febrero del 2013, hubiera dado la cara y hubiera explicado, hubiera intentado contar una realidad, yo creo que todo esto no sería ahora pues el fango en el que estamos, porque todavía no está la fecha del juicio puesto por el caso de los papeles de Bárcenas. Sí que hay una fecha del juicio del caso Gürtel, el día 4 de octubre. Pero es que es el caso Gürtel que arrancó en el 2009. El de los papeles del 2013 todavía no hay fecha del juicio. Y claro, ese día dijo, es falso, a través del plasma, obviamente, porque no admitía preguntas. Nunca ha recibido ni este partido dinero negro, ni este partido en ninguna parte. Pero claro, no mencionó en ningún momento el nombre de su tesorero, de la persona que él había nombrado en el Congreso de Valencia en el 2008, lo había defendido como principal, ¿sabes?, como su persona fuerte en el mundo de las finanzas de Génova. Y claro, al que no estaba mencionando es a otro que muchos le decían a Luis Bárcenas que sufría síndrome de Estocolmo por proteger a Mariano Rajoy. Yo creo que lo sigue sufriendo porque, por mucho que quiera, no termina de atacarle definitivamente, ¿no? Y una de las cosas que me cuenta en el libro que he publicado es que el día que le entrega los 4.900 euros de dinero negro que queda todavía en el remanente de la caja y una copia de la contabilidad, le graba. Y le dice, Mariano, pero Luis, tú sigues teniendo esa documentación porque sabía que estaban esos papeles. No es la primera vez que esos papeles lo tenía en la mano. O sea, por lo que me cuenta, Bárcenas. Justo a principios de abril de 1990, estamos hace 26 años, en la clausura del 10º Congreso Nacional del Partido Popular fue, aquí está Manuel Fraga, están viendo a Luis Bárcenas, el que no estaba en el Partido Popular, 1982 es esta imagen. Pues en ese congreso que estaba mencionando en abril, fue cuando dio Manuel Fraga una carta de dimisión que le presentaba a José María Aznar diciendo no hay tutelas ni tutías, que fue famosa en ese momento, ¿no?, produciéndose el relevo oficial en la presidencia del Partido Popular en 1990. Ya, José María, ya Fraga se iba a Galicia porque había ganado como ser presidente de la Xunta. Y José María Aznar, cuando toma la rienda asumiendo todos los poderes que había concentrado el patrón en el Congreso, ¿sabes?, de la refundación, su secretario general es Francisco Álvarez Cascos, el tesorero es José Donasello, ahí se vuelve a reincorporar Luis Bárcenas al Partido Popular. Y claro, es lo que hay que contar. O sea, el presidente, el secretario y el tesorero es el triángulo de Génova. Hay incluso, después de ese congreso, como decía después, ante notario, elevaron a pública un acta en el que disponen esas tres personas, esas tres únicas personas, de las más amplias competencias para mover los fondos del Partido Popular. O sea, no solamente es el tesorero, es el secretario y es el presidente. Y este papel te explica claramente que el núcleo del poder es muy reducido. Y son tres personas. Y cuando se hizo la primera reforma en Génova, no está en negro, la otra que a lo mejor también fue en negro, pero no tenemos constancia, en la séptima planta había tres despachos. Y los tres despachos estaban secretario general, presidente, tesorero. Siempre ha sido así. O sea, desde los inicios del Partido Popular. Es curioso que ese principio de abril, porque me voy a principios de abril de 1990, exultante, tienen de nuevo un nuevo presidente, pero 9 días después detienen a José Donasello. Claro, a José Donasello lo meten 5 días en un calabozo
sin saber, él no sabe por qué está en la cárcel. Él está en la cárcel pues, por la financiación ilegal del Partido Popular de aquellos años. El caso quedó en nada porque hubo unas escuchas, las escuchas que revelaron que hubo esa financiación ilegal, pidieron las diligencias, es un tema complicado, lo pidieron por tema de tráfico de drogas y un tema de sexo. Claro, no lo pidieron para investigar un partido, con lo cual fueron nulas. Al ser nulas las cintas, no hay caso, básicamente. Pero claro, cuando sale su segunda salida de prisión, lo primero que hace es mandar por fax la dimisión de su puesto a José María Aznar y luego se va al notario. Y se va a un notario en Alicante en el que cuenta absolutamente todo cómo se financiaba el partido y todos los datos y pruebas. Y dice, yo no puedo aceptar que todas las culpas se desvíen a mí cuando no tengo ninguna culpa. Es una carta que le entrega y que le envía a José María Aznar. Con lo cual estamos viendo que el caso Nasero es calcado al caso Bárcenas y nos estamos remontando a los orígenes del Partido Popular. O sea, no es coincidencia, es lo mismo. Rosendo Nasero tiene esa carta diciendo, yo no quiero ser cabeza de turco. Porque esto es una forma de funcionar el partido. Igualmente, es lo que viene diciendo Luis Bárcenas de que, oye, que eso no es mío, que esto es de todos. Para seguir el mes de abril, porque si hubiera hecho la conferencia en el mes de mayo, os traigo otras informaciones, pero bueno, en fin. Abril de 1990 es cuando arranca la caja B del Partido Popular. Una caja B que es un hecho reconocido por un juez en su auto de transformación del juicio oral en el que entraron 8,9 millones de euros en negro. Y como hace poco Luis Bárcenas, una de las declaraciones que estaréis viendo ahora en televisión del día que fue a declarar por el caso de los ordenadores eliminados, borrados, rayados y con un martillo, vamos, o sea, me ha dicho a mí, que me ha reconocido, de que le hicieron de todos esos discos para que no pudiera sacar información nunca. Pues me dice, y bueno, que es una realidad que desde el primer apunte hasta el último, pues son ciertos. Y claro, si tú el juez también dice que hay un hecho, que es que hay una caja B y se remite a estos, esta es la primera hoja de los papeles, pues ¿cuáles apuntes son los que valen, cuáles son los apuntes que no valen? Cuando dicen, todos ciertos salvo alguna cosa. O sea, si son ciertos, serán ciertos todos. O es que este no me gusta y lo quito. ¿Y quién decide que no, cuál es el que no me gusta y lo quito? Aquí vemos también las cuatro entregas famosas de JM. Esos son 255.000 pesetas de la época. Son cuatro entregas. Pero Bárcenas nunca ha señalado en sede judicial a José María Aznar. Nunca ha querido decir que J.M. es Aznar. Solamente ya cuando hizo su escrito de defensa, sí apuntó de que esto era una caja que funcionaba igual con todos los presidentes del Partido Popular. Pero nunca en sede judicial. El J.M., de momento, podría ser una incógnita. Y también veis Pedro A. Punto. ¿Por qué hago este hincapié? Ese es Pedro Arriola, el asesor de imagen, primero de Aznar y luego de Mariano Rajoy. Es el que hizo el primer informe sobre Podemos, cuando antes de las elecciones municipales, y que dijo que eran unos frikis. Valiente asesor que vio perfectamente lo que iba a ser el partido Podemos. Que tiene ahora, ¿sabes?, la posibilidad de entrar al gobierno, ¿no? Ya vemos si, ¿sabes?, pacta o no pacta. Pero él, el informe que le pasó y le dejó encima de la mesa a Mariano Rajoy era que era un frikis. Bueno, pues la cantidad de millones que ha cobrado en dinero negro Pedro Arriola, que lo he sumado, por sus trabajos, son 231.900.226 millones de pesetas. O sea, el asesor de comunicación del Partido Popular. O sea, esta es otra. Estos son cómo son realmente los papeles de Bárcenas, porque esta es la hoja que entrega Pedro J. en la Audiencia Nacional. Todo lo demás son fotocopias.
porque no se ha quedado ni siquiera con el original. Se le he dicho yo, pero ¿tienes una copia del original? Le dice, no, lo que está al lado de audiencia. Y digo, desde luego. Digo, vale, pues ya, ¿no? Podría haberte quedado con los originales. Y este es una copia del original entregado en la audiencia. Un dato curioso, mira, ahí está, se le ve López Hierro. López Hierro es un empresario, es el marido de María Dolores de Cospedal. Entregó 4 millones de pesetas, todavía eran pesetas. Pero López Hierro no ha sido nunca llamado a declarar por el juez. Tú, en el listado de todos los que han ido a declarar como testigos, Darío Villamil, estamos hablando de García Pozuelo, han sido 20 empresarios los que han ido a declarar como testigos. A López Hierro no. Oye, no sé por qué, ¿sabes a dónde les llaman a otros? No, por ahí está, entregado el dinero. Y vemos los pagos de los sobresueldos en Salinas a Mariano Rajoy, a Jaime Mayoreja, a Paco Álvarez Casco, a Rodrigo Rato y Javier Arenas. Vuelvo a preguntar. ¿Todo es verdad, salvo alguna cosa? ¿Cuál es verdad y cuál es no? ¿Me vale para decir que vale la caja B, pero no me vale para decir que existen sobresueldos? Es un poco todo absurdo, ¿no? Y luego, es importante también, porque otra de las cosas que se dicen es que la caja B, o sea, las cuentas de suizas de Bárcenas, se nutren de la caja B del Partido Popular. Claro, lo que pasa es que ni la Fiscalía Anticorrupción, ni los dos jueces que han llevado el caso, ni la UDEF, ni nadie ha podido relacionarlo. No hay ningún apunte que es entregar el dinero de un empresario y ese dinero una anotación de un ingreso en Suiza. Hasta ahora, pues sí, oye, pues podría ser, se quedaba dinero, pero no hay ninguna prueba. Y como dice, porque nadie se creía contra mí por haberme quedado con el dinero de la caja B. ¿Pagué yo la reforma en negro? Curioso. ¿Ha pasado o no? No, no, con esto. A ver, es que no me hace caso. Abril también. La carta que le manda con querido presidente Luis Bárcenas a Mariano Rajoy. Esto es una reunión que se pacta en el despacho de Mariano Rajoy junto con Javier Arenas. Es una reunión en la que él se vuelve a reincorporar al Partido Popular. Cuando dicen que no, que no se reincorporó, que a partir de aquí le estaban pagando la indemnización en diferido. Claro, indemnización en diferido era tener un coche con chofer, secretaria, despacho, la sala de Andalucía, un sueldo de 21.300 euros al mes, 21.300 euros. La cesta de Navidad, por supuesto, sanitas, claro, también. O sea, los despidos indefinidos y las indemnizaciones de cualquier trabajador conlleva tener todo eso. Entonces, claro, esto es otro de los casos que está sin resolver y que de momento hay una sentencia que dice que hay una simulación laboral por el Partido Popular y por Luis Bárcenas. El caso es que esta carta se la entrega al presidente el día que pacta sus nuevas condiciones en el Partido Popular como asesor. Dice, a tu disposición para que, teniendo en cuenta la situación actual, definamos con claridad mis responsabilidades. Nunca le dieron ninguna otra responsabilidad. Ya directamente se paseaba por... Pero ya nadie ya le dio ningún trabajo como asesor. Habla de que los, una de las explicaciones que dan siempre con el tema... Perdóname, que no sé por qué esto. Una de las explicaciones que siempre dicen, no, es que el tesorero no es nadie del Partido Popular, es que quien es un gerente del Partido Popular, no son del Partido Popular. Bueno, esto es un fragmento que está en el libro, la página completa, que se puede ver, de las retribuciones del Partido Popular del año 2010. Está en la lista. Y el primero es Páez, Cristóbal Páez. Y cobró en el año 2010 560.000 con 82.000 euros el gerente del Partido Popular. Claro, el que no es nadie. El siguiente es Luis Bárcenas con 219.000, 503.000 euros. Y el tercero es Mariano Rajoy. Pero para ser el tesorero y el gerente no son nadie, pues esos sueldos son los que pagaba el Partido Popular, la sede de Génova, a estas personas que no eran nadie.
¿Por qué Cristóbal Páez cobra ese sueldazo? Porque justo cuando salta el caso Gürtel, en el año 2009, en febrero, el que se queda con los papeles de Bárcenas en custodia, por si el juez Baltasar Garzón hubiera encargado un registro de la sede, es este hombre. Este hombre mantiene esos papeles durante 6 meses. ¿Para qué? Porque si hay un registro que no encontrará contabilidad, ¿eh?, del Partido Popular. Ese es el sueldo que se le da a alguien que ha hecho un trabajo para el Partido Popular. Con Luis Bárcenas te pasa que cuentas cosas y no te las crees. Yo también, y me preguntas, y me vuelves a preguntar. A mí me decía, no, cuando yo le entregué al rey Juan Carlos la bandera para cuando me fui a la expedición del Everest, y tú dices, al rey Juan Carlos la bandera, ¿sabes? O sea, es como, venga, cuéntame otra. Estás en el momento en el que la expedición de las autonomías, el que está a la vera de Juan Carlos es Luis Bárcenas, se hacen la foto porque van a subir al Everest y van a intentar poner una bandera española en la montaña más alta del mundo. No lo consiguieron, se quedaron a 8.500 metros. O sea, la bandera española, esta bandera no se puso. ¿Y cómo consigue subvencionarse? Y aquí te das cuenta de cómo es el personaje, ¿no? Con 600 euros de subvención donados por la revista ideológica de Alianza Popular, organizó una rueda de prensa en la sala Florida Park. Y allí explicó el reto que iba a afrontar con otro a los periodistas deportivos. Con el 200 de prensa que consiguió de esa rueda de prensa, se fue a distintas empresas, patrocinadoras y a cajas de ahorro. Consiguió 37 millones de pesetas para llegar a la derecha en el año 1987. Una forma, bueno, que te hace entender un poco cómo es Bárcenas cuando quieres conseguir algo. Y el que te sube al Everest, aquí está la foto. Esto es, ya os cuento, en el año 1987. Cuando vuelve del Everest, le han cambiado, ha cambiado la situación en el partido, está de presidente Antonio Hernández Mancha, el secretario general es Tizón, y a él le cambian de categoría de trabajo. Y como no está de acuerdo, pacta, eso sí que es un pacta, su primera indemnización en diferido, pero real, porque le dieron como finiquito y con un cheque 4 millones de pesetas. Luego se volvió a reincorporar en el 89, cuando han dicho con el Congreso de la Refundación. Otra de las cosas que ha contado Luis Bárcenas al juez Ruz cuando le explica cuáles son mis negocios, por qué tengo tanto dinero en Suiza. Y le habla de que, bueno, pues es que él con 4 socios tenía una silla de playa que querían comercializar, esta silla de playa, y que claro, esa silla de playa, que me dice, estupenda para ir a Rota, Marisa. Pues esa silla de playa, compraron los tubos, los metieron en, ¿cómo se llama?, un almacén, un rasca fría, total, que al final eso era, que fue un despropósito, que no les salió fabricar la silla aquí en España, querían llevarse a Japón, total. Y dice Luis Bárcenas a sus socios, oye, ¿me puedo quedar con la licencia de la silla? Y dice, pues claro, 4 años después lo vendió por 25 millones de pesetas. No lo repartió con los socios, se quedó los 25 millones de pesetas. Y esto me lo ha contado delante de otro socio, o sea, y digo, ¿y tú no le dijiste nada? Y dice, como, pues es que lo hizo él, y digo, claro, pero era, la silla era vuestra, ¿sabes? O sea, no era solo de Bárcenas. Y así me ha contado más negocios que, bueno, pues intento explicar en el libro, aparte también, obviamente, que me hizo comisiones rogatorias, hay informes de la UDEF y otras fuentes para intentar explicar cómo era Luis Bárcenas como empresario, porque me decía, porque yo le preguntaba, pero todo esto, tú estabas trabajando en el PP, y dice, te claro, si es que el PP es el mejor sitio para trabajar y tener negocios a la vez. Esa es la frase. Luis, lo entiendo, sos fuerte. Este es el mensaje que ya
el famoso, este es el real, porque este le cogí el móvil y le hice una foto, o sea que no es un montaje. Y claro, a mí me lo cuentan diferentes fuentes, que el día que se publicó esta información en El Mundo fue la primera vez que Mariano Rajoy pensó en dimitir. Lo pensó porque dijo, es que esto ya no se sostiene, porque el mensaje está enviado dos días después de saber que ya Luis Bárcenas tiene 22 millones de euros en Suiza. O sea, cuando ya ha salido publicado en El Mundo también que Bárcenas repartió sobresueldos. Y claro, esa madrugada, casi 23:48, pues Mariano Rajoy mandó, que te entiendo, que estés en los medios y no quieras, y sé fuerte, y bueno, que te llamo. El que le convenció para que lo dimitiera en aquel momento fue su asesor de cabecera, Pedro Arriola, el de los millones que os he contado antes, que está en negro. Porque aquí veis una foto, él era uno de ellos. O sea, aquí podéis ver el Congreso de las Ideas Claras, con Rajoy es posible, están todos. Querer negar que Luis Bárcenas es el Partido Popular es un grave error, porque Luis Bárcenas, por mucho que le quieran llamarlo del Partido Popular, que es un delincuente y que no le conocen, formaba parte de esa estructura. ¿Qué se puede entender el Partido Popular sin Bárcenas? Porque es que llegaba desde 1982. O sea, se lo conoce todos los entresijos del partido. O sea, ya no sé si tiene bomba o no tiene bomba, pero lo conoce. Conoce al dedillo todo. Formaba parte de ese partido. Y, por ejemplo, ahí está Pablo Casado. Pablo Casado, me tengo que conocer a Luis Bárcenas en programas. Y me dice, ¿cómo niega que me conoce? Se ha ido a mi despacho a pedirme dinero para la campaña electoral de Manuel Pizarro, para que, por favor, a ver, para que Pizarro saliera en Madrid, que era la liga por el número 2. Claro, es que se conoce. Bueno, los últimos que se han incorporado, ¿no? Porque ya lleva desde el 2013. Además, le despiden el 21 de enero, justo cuando se publican los papeles en El País. No lo despiden antes, no lo despiden con los 22 millones de euros en su vida. Vamos a ser claros. Esta foto la hice el 20 de marzo de 2015. Es el reencuentro de Jorge Lestringe con Luis Bárcenas. Jorge Lestringe fue el jefe de Luis Bárcenas. Fue el secretario general del partido cuando Manuel Fraga era el presidente. Y claro, cuando en el libro reconozco, cuento mucho de cómo eran esos orígenes del partido y cómo era esa financiación que Jorge Lestringe clarificaba como el salvaje oeste. Lo único que se salva es que no había ley de partidos, de financiación de partidos políticos, con lo cual no había ilegalidad en ese momento. A partir de 1987 sí que hay una ley de partidos políticos, de financiación de partidos políticos. Y me hace gracia porque es curioso que Lestringe fue el que montó toda la estructura que se organiza de provincias del Partido Popular. Organizó el Partido Popular en todas las provincias, porque la Alianza Popular arranca con 9 diputados en las primeras elecciones. Pasa de 9 diputados a 106 en 1982. El éxito de esa campaña electoral fue de Jorge Lestringe. Jorge Lestringe es ahora uno de los asesores de Podemos y de Pablo Iglesias. De hecho, él comparte pasillo durante años con Carolina Descansa, con Luis Alegre, con Pablo Iglesias y con Juan Carlos Monedero. Son sus chicos. Y querer pensar que Jorge Lestringe es un friki, bueno, puedes pensar, pero es que él tiene la idea política y sabe perfectamente cómo se organiza, porque ya lo hizo. Igualmente lo puedo hacer ahora, pero con otras ideas. Obviamente ha cambiado de bando a bando. Esta foto se la hice en el reservado de La Línea, que hay un capítulo sobre él. Y en este reservado, en un restaurante, me sacó debajo de la mesa un inhibidor de frecuencias. Cuento esto para que intentar explicarle un alguien que en un reservado de un restaurante sea capaz de tener un inhibidor de frecuencias para que tú cuando estés hablando con él no te, ¿sabes? O sea, nadie te pueda grabar la conversación. Es alguien obsesionado con la tecnología, con los con todo. O sea, yo me creo que haya grabado y que tenga grabaciones.
¿Por qué? Pero porque lo he visto, ¿sabes? O sea, lo he visto en activo, ¿no? Y me decía, es que yo hubiera sido un espía triple. Bueno, en fin, es así el personaje. Y esta fue una foto que me tomaron para cuando hice la primera entrevista, a la primera y la única que ha salido publicada, que salió publicada en interview, porque no concedo más entrevistas. En el libro sí que he hablado muchísimas veces y bueno, mantengo todavía conversaciones. Y bueno, es una forma de terminar para que me empecéis a hacer preguntas. Muchísimas gracias por... Bueno, que hablar yo primero. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Mira, quería hacerte un par de preguntas, si no te importa. Una en el plano personal, profesional, y otra en cuanto a las repercusiones. Has señalado que desde ABC se permitieron trabajar con independencia. ¿Se puede concluir que no has tenido ninguna otra presión para poder llevar adelante tu trabajo? Pues no, no he tenido presiones. O sea, lo curioso es que me han dicho muchas veces, cuidado que te estarán grabando, cuidado que te estarán siguiendo, cuidado con el material que tienes. Y ha habido un momento en el que ya he dicho, mira, pues con tanto cuidado yo sigo haciendo mi trabajo y en fin, ¿sabes? O sea, tienes una cierta prudencia, obviamente, porque estás con material complicado, ¿no? O sea, no sé, no, las conversaciones que yo tengo y las grabaciones que yo también hago, porque es muy importante. Casi todos los testimonios que recoge el libro, casi todos los grabado. O sea, yo también me he convertido en alguien que coloco y me grabo a todos. Es que ya me da igual, ¿por qué? Pues porque no me puedo permitir que nadie me diga que no lo ha contado, ¿sabes? O sea, no me puedo permitir en ningún momento que me quieran negar información. Eso es un trabajo periodístico. Yo no creo o dejo de creer a Luis Bárcena. Yo cuento la información que me cuenta, pero no solo Luis Bárcena, sino muchísima gente que estuvo relacionado con el Partido Popular o que has formado parte de ese partido. Entonces sí que hay un momento en el que ya tienes que pasar de eso, porque si no, entonces no trabajas, no lo haces. O sea, y desde la ABC lo sigo manteniendo. Vamos, total libertad en todo. Sí, bueno. También te quería preguntar si piensas que las revelaciones que expones tendrán consecuencias en el PP, bien por la actuación de la justicia o bien por la actuación del mismo Partido Popular. Hombre, yo creo que el Partido Popular sigue estando queriendo no ver la realidad. Yo creo que ya he señalado que si el 2 de febrero es el que hubiera afrontado la información publicada de una forma, no tendría un problema el Partido Popular, porque todavía no hay ningún juicio. O sea, todavía no empieza el goteo diario de esa información que va a salir cuando esté el juicio. Pero por otro lado, también estoy segurísima de que hay unos votantes del Partido Popular que los van a votar y que necesitan esa imagen de verdad de regeneración, que el partido, para que continúe, debería de dárselo, porque se lo merecen, o sea, porque han seguido votando. Y oye, es la fuerza más votada, son 7 millones y medio de votantes. Con lo cual deberían de hacer ese ejercicio de limpieza por esos votantes. O sea, creo que es necesario. Hasta ahora, por lo visto, no están haciendo mucho. Porque mira, ¿qué pasa? La mitad de la grapa está aforada. Y enseguida que salta cualquier caso, a mí me ha dicho incluso Luis Bárcena, decir, el error más grave fue dejar el Senado. ¿Por qué? Porque sí, pacté los 21.300 euros todo, pero al final, si me hubiera juzgado el tema por el Supremo, hubiera tenido impunidad. Ese es el tema. Sigue habiendo impunidad. Gracias. De nada. Juan. Hola. Me gustaría saber por qué te dije a ti para esa entrevista. Pues a mí también, pero con la continuidad. Yo lo conozco antes de entrar a la cárcel. Yo lo conozco en el mes de mayo del 2013 y es él el que me llama. Me llama porque se entera que voy a hacer un... Yo en ese momento estaba trabajando en televisión, estaba haciendo un reportaje de investigación sobre los papeles de Bárcenas para Cuatro, y claro, él se entera que
hay una cadena que va a sacar un reportaje especial sobre ese tema. Y me llama. ¿Pero me llama por qué? Porque es justo cuando ya ha roto con el Partido Popular. Hay un mensaje del 14 de marzo de 2013 en el que le dice a Rajoy: hemos terminado. Como si fuera una relación de, ¿sabes? O sea, por SMS de ruptura absoluta. A partir de ese mensaje empieza a hablar, y habla con otros periodistas, o sea, no soy la única. Habló en su momento también con Pedro Jota, como lo sabéis, con Carlos Herreras también habló, con Antonio Jiménez, que le daba las entrevistas primero a Antonio Jiménez en el Gato al Agua. En ese momento me conoce porque se entera de que voy a hacer ese reportaje y quiere que se dé su visión. Y lo primero que me cuenta es que los papeles eran ciertos, cuando nadie sabía todavía que esos papeles eran ciertos. A partir de ahí me dice: oye, pero no lo puedes contar, tienes que utilizar un eufemismo. Y yo cumplo mi palabra. O sea, a pesar de que todo el mundo hablaba, de que decía que hablaba y tal, yo me mantengo al margen y no utilizo esa información cuando hubiera sido, pues, oye, que yo también la he hablado con mis Bárcenas. Ese quedarme atrás, a pesar de tener la información, lo valoró a la hora de dar una entrevista cuando está en la cárcel. Porque yo sigo manteniendo contacto con tanto con sus abogados como con su mujer. Y ese fue el motivo, porque la entrevista que a mí me da la ABC también se la había pedido Pedro Jota para el arranque de su blog en aquel momento, El Español, que luego fue El Periódico. Me la dio a mí. ¿Por qué? Pues porque, por confianza, yo creo, sería, porque no cumplí mi palabra, vamos. Tú que lo conoces personalmente, ¿tú crees que el dinero que está afuera es de esos negocios que él habla, que es más maravilloso que hable de esos negocios tan poco normales? Pero bueno, dice que son negocios. ¿Tú crees de verdad que ese dinero es de él? Mira, yo soy pregunta del partido. Yo soy esa pregunta que lo he hecho. Claro, por activo y por pasiva. Además, es que. Pero ese dinero es tuyo, pero hay más. Él siempre, a esa pregunta, siempre me dice lo mismo: ese dinero es mío, Marisa, ese dinero es mío, y ahora está embargado por la justicia, porque son 23 millones los que quedan en las dos cuentas suizas de los Bárcenas, y ese dinero está embargado. Quedan 23 millones y no quedan 47, no porque lo sacara y lo guardara en otro sitio, sino porque Luis Bárcenas invierte en bolsa. Y cuando hubo la caída de Lehman Brothers en el año 2007, pierde la mitad del dinero, o sea, en bolsa. O sea, pasa de 47 millones a 23, pero no por una cuestión de que lo he sacado y ahora lo tengo en otro sitio, no, es lo pierde en bolsa. Y yo siempre le pregunto lo mismo y siempre me dice que es su dinero. Hay algunas explicaciones que, de verdad, son de... Porque hay algunas que he podido comprobar, el tema de la silla, tal, os lo cuento. Hay otros temas que he podido comprobar, como una silla de las actas. Pero claro, también me cuenta que él invierte dinero con unos uruguayos que le dejan dinero a él, y claro, que ese dinero él se va a Suiza con coche y tal, y que se lo dan en maletines, señores que no conocen, y lo ingresa. Y claro, tú dices, pero ¿qué película me estás contando? Entonces, ¿ese dinero de dónde sale? ¿Quién se lo ha dado? Ahí hay muchas cosas que, ¿sabes? O sea, son oscuras. También es verdad que no hay ninguna prueba para decir, ¿sabes? Solamente están los ingresos. Entonces sí, hay cosas que yo también dudo, claro, pero a la pregunta de cuándo, si son también del Partido Popular, siempre me lo digo, siempre lo he negado. De nada. Todos sabemos que las personas siempre suelen ser fieles en las ideas, y veamos, seguimos siendo fieles. De hecho, el otro día me reí mucho con mi gran estrella, que es una televisión, que la gente seguía votando al Partido Popular, aunque había el Partido Rajoy, pues no recortaba a saltar del fondo. Mi pregunta es clara. Tu opinión personal, dice ahí de quiero que le coges, es: ¿realmente Bárcenas es alguien negociante, empresario de momentos milagrosos de hacer dinero de donde no hay? ¿O realmente es un signo pietorio de Partido Popular? A ver, chivo expiatorio, obviamente yo creo que lo ha sido, porque es fácil, ¿sabes? Decir, bueno, oye, el problema este tiene este nombre. Lo que ocurre es que lo han hecho mal, porque por ejemplo, José de la Sierra también fue y mandó la carta, y ahí en ese momento no salió el Partido Popular llamándole delincuente, sino que efectivamente buscaron una salida. Y se silenció absolutamente todo. Y Rosendo Maceiro no va a hablar nunca. Porque hubo un
pacto con él, murió ese pacto, lo metieron en la cárcel, y claro, ahí es cuando, porque se te hace cuenta que hasta que no entra en la cárcel, él no reconoce la contabilidad, ¿eh? Él declaró en la fiscalía anticorrupción y él mintió. Mintió diciendo que no, que esos papeles no eran suyos. O sea, que la versión, si él no hubiera entrado en la cárcel, Alberto Ruiz Gallardón me hubiera dicho a Mariano que le iba a meter a su tesorero en la cárcel. Si no lo hubiera metido, nunca reconoce esto, que ahora es un hecho, que es una realidad. Claro, ese es el punto. Entonces, aquí vemos que sí que ha sido un chivo expiatorio, pero le ha salido la mala leche que tiene dentro. O sea, porque Luis Bárcenas es muy rencoroso. No, ¿sabes? O sea, si se la hacen, la paga. Y ahí lo demostró. Y que si luego es un negociante nato, bueno, pues yo no solo me la he contado él, es que me la ha contado gente que han hecho negocios con él. Entonces, claro, pues me imagino que sería una persona que sí que es capaz de mover tanto dinero. Ahora yo te digo que también veo cosas oscuras como la que he contado de los uruguayos, vamos. ¿Alguien? Hola, buenas tardes. Mira, ¿tú crees que Bárcenas se está escondiendo, está tapando, no ha dicho todo lo que podría haber dicho con la esperanza de que en un momento dado el Partido Popular lo apoye de alguna manera en algún momento? Yo creo que no lo ha contado todo. O sea, porque primeramente para mí, por que si yo no se lo hubiera preguntado, nunca me lo hubiera contado. O sea, yo cuando tengo que ser muy insistente y hay veces que una misma pregunta se ha tenido que hacer muchísimas veces. O sea, que no me lo... Él si puede, se queda la información. Luego, si de repente puede hacer... O sea, de repente le niega en televisión, Pablo Casado dice, Pablo Casado, al que le pagué la campaña, tal. O sea, es una radiografía y tiene una memoria, vamos, brutal. Entonces, a lo que voy, sí que tiene, yo creo que sí, que tiene más información. ¿Y por qué está negociando el Partido Popular? No, porque ella me dice, Marisa, ya está en manos de los jueces. Yo ya, en el momento en el que yo podía intentar interceder, lo hizo. Él se acercó a los jueces, intentó que le quitaran la imputación, que lo consiguieron y luego lo volvieron a imputar. O sea, él ha intentado por todos los medios reuniones con comisarios de policía. Ha intentado todo, antes. Ahora ya dice que no. Y yo me imagino que también se guarda esa información a la hora de ver cómo se desarrolla el juicio. Ese juicio va a ser importantísimo porque según cómo se muevan las piezas, él puede ir sacando piezas. Yo creo que se guarda la información para su defensa, pero no para negociar con el Partido Popular, porque los puentes con el Partido Popular están rotos, absolutamente. Y otra pregunta. Cuando él entra en la cárcel, la mujer, bueno, pues se ve ahí un poco que tiene mucho peso sobre él, porque está como esperando a ver qué le pasa y no sabe si contar algo, si no. Ella tiene además, bueno, se dice que tiene también algunas cosas en casa que no quiere sacar. Y es cuando ocurre también un caso, el hecho de que entran en su casa, que no se sabe muy bien quién es. Sí se sabe quién es y está condenado, le ha caído 22 años. Era un falso cura, o sea, iba disfrazado de falso cura y llevaba 600 euros en el bolsillo. La pistola llevaba balas para matar jabalíes, o sea, no era una pistola de juguete. Y los ataron, yo vi las muñecas de Rosalía, las tenía casi ensangrentadas, o sea, que sí que le liaron las manos con vida. O sea, que no fue un montaje. De hecho, ya te digo que había un juicio y le cayeron 22 años. Y no me ha lanzado la pregunta. No, si ellos, bueno, sospechan en algún momento han dicho de quién podría venir eso, o si ha sido simplemente esa persona. Yo le pregunté por el asalto y lo que me dice, la frase es, o sea, el Merplate dice, qué casualidad que venía de Cuenca. Y dice, bueno, de Cuenca, ¿sabes? O sea, Toledo, volvemos a que al territorio de la que es su enemiga. Y dice, yo no tengo pruebas, pero creo que hay un empresario que ha sido el que ha pagado esto. Eso me lo ha dicho. Pero no puede no tener ninguna prueba, claro. Pero él sí que cree que fue un encargo de un empresario. Y yo creo también, y esto es opinión personal, que hubo un momento que a partir de... O sea, hay un momento en el que él calla porque ve que efectivamente...
hay peligro, ¿sabes? O sea, a él le han hecho bastantes amenazas. De hecho, se grabó un vídeo, por si le pasa algo, que salga ese vídeo. O sea que él no las tiene echado consigo en ese momento. De nada. ¿Una pregunta más? ¿Tiene muchos años de cárcel? Él piensa que es 7. ¿Piensa él? No, yo. ¿Tú conoces a más periodistas que informan o desinforman? Bueno, es que eso hay muchos periodistas que informan, hombre. Yo no descalifico. Hoy en día la desinformación es completa, ¿no? Bueno, ya, pero eso, ¿sabes? O sea, eso es ya una opinión. Pero no, sabe, yo creo que. ¿O no sabe? ¿Lo ve o no? No, yo con la gente con la que trato va con mi mismo perfil, o sea. ¿No hay mucha ética? Hombre, a ver, es que eso es individual, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahí no puedo entrar. Es una pregunta que es un debate de la profesión periodística y no creo que sea el caso. Perdona. Pero es que... Ya, claro. Pero es que no, ¿sabes? O sea, es, no te puedo... ¿Sabes? O sea, yo sé, a la gente que yo conozco, informa. ¿A la que tú conoces? Claro, a la que yo conozco. ¿De qué forma? Constantemente está hablando con el juez pidiendo dinero porque no le llega el sueldo. ¿Cree que eso puede ser un teatro o una realidad? Que no tiene dinero. A ver, a él tiene ahora 300 euros, son lo que les dan al mes, y lo que él se mantiene, porque esto me lo ha contado su mujer, no me lo ha contado él, por el dinero que le dan la familia de ella y luego también los hermanos. Pero básicamente. Del dinero que de la familia de ella. O sea, eso lo dice, por eso está continuamente pidiéndolo. Y ella me cuenta a mí pues, las veces que le han cortado el teléfono, las veces que, ¿sabes? O sea, se ha quedado sin tal, las cosas que tiene que hacer en la casa, obviamente, porque no puede mandar ya a arreglar o se ha quedado ya como algo, ¿sabes? O sea, pero es ella, ¿entiendes? O sea, ella sí que te relata, es su día a día, ¿no? Date cuenta que vivían con un nivel altísimo y ahora pues pero para ellos es el 300 euros, bueno, 300 euros para nadie es el dinero para mí. Sí, yo pensaba que puede ser un poco de show, porque no le busquen más dinero que tienen por ahí escondido. No, 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 de momento no, porque ha pedido, ¿sabes? O sea, pero que te de, ya, es la información que tengo, que haya dinero escondido. No lo sé. ¿Del PP existe la contabilidad B o no? Esta que está demostrada por un juez y porque que ya está admitida para un juicio, empieza en 1990. Y la documentación que guardó José Donaseiro ante notario en Alicante era de sus años. Él entra como tesorero en 1989. O sea, hasta 1987 no hay ley de financiación de partidos. O sea, que casi, vamos. O sea, han faltado 2 años de la ley de financiación de partidos que no tenemos constancia de qué pasó. Ah, te lo digo por lo de Jorge Belchinque. Claro. Que es... digo, Jorge Belchinque entonces tuvo algo que ver también en todo este pinglao. Porque si ahora está con Podemos, podemos tener también la... Me da un poco también. ¿Qué quiere que tú digas? O sea, no acabamos nunca. Entonces... Pero él era el secretario general, no era el tesorero, vamos a ver. Bueno, pero no, ahí no participó en nada de empezar con la contabilidad B o... La contabilidad B empieza, o sea... Después. Bueno, sí. Esta sí empieza después. Yo en el libro cuento todas las cosas que él me dice de, por ejemplo, hacían cenas con empresarios que el cubierto valía 1,000,000 de pesetas. Eso lo hacían Alianza Popular en su día, era una cena de 9 o 10 empresarios, Manuel Fraga se ponía al frente de la mesa y luego al final era como, bueno, el partido está pasando una tan mala época porque tenemos que conseguir, y ahí era como, pues pasaban el platillo, vamos, eso lo hacían, pero eso lo hacían en los años de Jorge de Strinque. No sé si ahora están pasando platillos, pues si eso son suposiciones. Gracias.
Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Si no, pues agradecerle a Isa su participación, de todo corazón, estar aquí, entrar en la sexta esta noche, que me hayan invitado también. Y bueno, vamos a hacerle un regalo. Muchas gracias. Gracias y por su tiempo y por eso por no estar viendo el fútbol, que también es interesante.